Mira, yo estoy de acuerdo con tu postura, porque hay gente que le escapa el dolor como a la peste, ¿no? Y sin embargo, no hay mayor prueba de que se está vivo que cuando experimentamos el dolor. Psicológicamente, el dolor es una pelea que está librando nuestra psique, nuestras emociones, para reordenarse después de algo que le ha producido un caos, ¿sí? No sé, se deja de amar a alguien que vos amabas, descubrís una infidelidad, se muere un ser querido, no sé, te quedaste sin trabajo, sea lo que fuere que ocurre, eso produce un impacto que desestabiliza totalmente tu psiquis. Y lo que registramos como el dolor no es más ni menos que la lucha que damos para volver a reordenar ese caos. Entonces, no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. Quiero decir, no es lo mismo ese momento de dolor que quedar subyugado y atrapado por el dolor y volverlo eterno. ¿Sí? Vos decís, Claro. bueno, mira, me pasó esto hace 15 años y yo sigo llorando. Bueno, eso no, eso es patológico. Ahí está. Pero como vos creo que el dolor está allí, dando una muestra de que hay un tema que tenemos que resolver y que corresponde que nos hagamos cargo de ese dolor y que lo transitemos, porque el dolor no desaparece porque lo niegues. Entonces, si vos mirás para otro lado, te llenás de cosas, entonces si tenés la posibilidad, suponete, te deja a la mujer que amás y en vez de sufrir como corresponde, si es que estamos enamorados, y bueno, empiezo a salir con otra mañana y pasado y me hago un viaje a tal lugar, lo que vas haciendo es tratando de esquivar ese dolor que más tarde o más temprano te va a alcanzar, porque no desaparece si no se resuelve. Entonces yo creo que hay que tratar de no quedar seducido por la tentación del dolor, como le ocurre a aquel que es abandonado por su amor y llega a su casa y pone un tema lento, penumbra, se sirve una copa de vino y llora y lee los mails, ¿no? Y los mensajitos, los últimos WhatsApp, digo, bueno, Eso es eso masoquismo, no, ¿no? exactamente, eso es quedar seducido por el dolor y volverlo padecimiento. Pero el dolor en tanto tal, creo que es la prueba más firme de que estamos viviendo y peleando. No, es inevitable tener crisis, porque la crisis es nada más que la sensación que uno tiene cuando pierde el equilibrio. Por eso se habla de la crisis de la niñez, la crisis de la adolescencia, la crisis de los 40. ¿Por qué? Porque vos alcanzás un equilibrio y de repente se pierde por cuestiones de edad, por cuestiones de un conflicto familiar, por cuestiones de conflicto de pareja, porque cambiás de trabajo. Todo movimiento genera una cierta crisis y todo movimiento es necesario para avanzar. Entonces, el problema es vos de una crisis. Cuando perdés vos, cuando subís una escalera y levantás un pie, estás en el aire. Si no levantás el pie y estás por un segundo en crisis en el aire y con un solo pie de apoyo, No avanzo. no podés subir. Entonces, lo que hay que tener cuidado es de no caerse y no tenerle tanto miedo. Marca la diferencia a veces entre la salud y la enfermedad, ¿no? Ni más ni menos, que la manera en la que alguien comunica lo que desea. Suponete, ahora, nadie alcanza todo lo que desea, ¿sí? Pero nadie. O sea, no importa que te encuentres con el hombre de tu vida y que te lleve de luna de miel a París y que no importa, en algún momento siempre va a haber algo que le quedó así, sí, qué lástima que, ¿no? Es decir, porque la naturaleza del deseo es quedar siempre un poco insatisfecho, eso es así. Ahora, está muy bien pedir lo que se desea, porque hay gente que espera, por ejemplo, que el otro lo adivine. Entonces vos estás con alguien y dices, ¿pero te pasa algo? No. ¿Seguro? Sí. Y sigue hasta que después de mucho tiempo dice, bueno, ¿sabés qué me pasa? ¿Qué tal? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿No? Digo, tenemos que entender que el otro no tiene por qué decodificar lo que nos pasa. Entonces, Claro. está muy bien pedirlo, porque además todo lo que querramos los seres humanos, lo tenemos que pedir, ¿sí? Porque si tomamos lo que queremos sin pedirlo, entramos en el territorio del delito en la vida de lo humano. No somos animales. El animal ve algo que tiene hambre de algo y muerde y lo toma. Nosotros tenemos que decirle al señor, me da 100 gramos de jamón y me lo cobra. Claro, por favor. Claro, entonces todo lo tenemos que pedir, desde lo más básico hasta lo más profundo. Entonces la cuestión es pedirlo bien y diferenciar, me parece a mí, Caterina, entre la queja y la protesta en todo caso. Quiero decir, la protesta es un movimiento que lo que busca es cambiar las situaciones, ¿sí? Es decir, pensar en una protesta social. Sí.
decir, bueno, se moviliza gente, van a la Plaza de Mayo, uh-huh. Van con bombos, van con pancartas, se movilizan, generan ruido, generan una molestia, generan incluso hasta un riesgo a veces en el poder, y por ahí de esa protesta algo se cambia, ¿viste? Bueno, sea lo que fuere que se pide. El que se queja no tiene esa actitud de ir a cambiar la realidad. Simplemente queda en un ámbito en el cual disfruta malsanamente de quejarse. Uh-huh. Y nos encontramos con eso, abuelas, tías, que de repente me dicen, ay, sí, a mí este hombre me volvió loca toda la vida. Yo nunca fui muy feliz. Bueno, ¿y por qué no dijiste? Y la escuchamos quejarse hace 10, 15, 20 años, pero no se va nunca. Entonces creo que la queja justamente es un engaño, porque te hace creer que estás protestando y peleando cuando en realidad no estás haciendo nada por cambiar la situación. Y he visto que algunos dicen, no me venga con esas preguntas, que se va, hablemos de lo importante. Bueno, eso es lo importante. Cuando viene la parte realmente importante, algunos se enojan y quieren seguir hablando de la coyuntura, ¿no? Que por supuesto que es importante porque hay gente que sufre. Entonces, démosle esta importancia. No estoy diciendo que esto no sea así. Ahora, si un asteroide pegara a la Tierra y nosotros nos desapareciéramos como especie sobre la Tierra, y millones de años después hubiera otra, y así como nosotros hacemos con los dinosaurios, quisiera saber cómo fue el ser humano, ¿sabes qué no le importaría nada? ¿A cuánto estaba el dólar? ¿Sabes qué le importaría? Que le teníamos miedo a la muerte, que nos uníamos y nos enamorábamos, que le teníamos miedo a la traición, que había algunos Homo sapiens que extrañamente se tendían la mano y se ayudaban unos a otros. Una misma especie en la que otro Homo sapiens era capaz de matar a 6 millones de humanos. O sea, esto sería cómo funcionaba el ser humano. En esto, te repito, y sin dejar de lado nada, porque yo soy un tipo muy comprometido con su gente, con lo que le pasa y con la realidad. No vivo en un limbo. Pero me parece que cuando uno tiene la oportunidad de un espacio en el que puede pensar por fuera de eso. Después vamos y vamos a la plaza, militamos y peleamos por lo que creemos cada uno de nosotros. Sí. Pero a la hora de pensar, yo siempre te agradecí esa pregunta que la haces. Yo te agradezco que lo digas. Bueno, pero asumo que seguís pensando lo mismo. Que nos morimos y... y nada. O si querés, y empieza el verdadero desafío, ¿no? Que es el desafío de ver si hemos dejado las letras necesarias como para que de nosotros se escriba una linda novela. ¿Mm?